Pero antes, les voy a hacer una pregunta. Hoy esta mañana, yo llegué un poco tarde, pero cuando vamos tarde, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el reloj, a ver qué tan tarde vamos, ¿verdad? Ajá. Y entonces, cuando vamos tarde y corremos, ¿cómo corremos? ¿Para el frente o para atrás? ¿Para atrás? No, para el frente. Para el frente. Bueno, en esta mañana voy a hablarles de un animalito que corre para atrás cuando va tarde. ¿Se imaginan eso? No. ¿Quién corre más rápido para atrás? ¿Un chino? Un chino, no. No. Adivinen qué animalito. ¿Qué animalito creen que corre para atrás más rápido que para el frente? ¡El elefante! El elefante, no, no creo. ¿Pingüino? ¿Pingüino? Ah, escuché cangrejo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Ah, con el cangrejito cuando va deprisa, se voltea y estira sus manitas. Cosas así. Y va para atrás corriendo bien rapidito, rapidito. Aparte de eso, ¿sabían que ellos se quitan su cascarón 8 veces antes de que lleguen a ser adultos? ¿Se imaginan ustedes quitarse tal vez el cabello, todo el cabello? ¿El cabello 8 veces antes de que sean grandes? No, ¿verdad? Así, eso hace, siempre se queda, crece. Así hizo Diosito a los cangrejos. Muy interesante. Y aparte de eso, en su cuevita que hacen debajo del agua, tiran toda la arena para un lado para hacer la entrada. Bien diferente también. Así que aprendamos de todas las cositas que Dios nos ha puesto en la naturaleza para darnos diferentes lecciones. ¿Quién sabe algo interesante de otro animalito? El achita. ¿Qué hace la achita? Corre rápido. Corre muy veloz, ¿verdad? Bueno, en esta tarde quiero que vean a la naturaleza y encuentren algo muy especial que Diosito ha puesto ahí para que nosotros aprendamos de él. ¿Ok? A ver, levante la mano lo que va a ver la naturaleza hoy. Yo. Ok. Bueno, ¿quién quiere orar? Yo. Ok, le voy a pedir a David. Bueno, señor, ya no está conmigo, no sé qué.